Hola, ¿qué tal? Hoy que estamos con el gasoil y el gas por las nubes y es fecha 9 de marzo, creo que es buen momento para grabar un vídeo de cómo ahorrar combustible. Si bien es cierto que no es que vayáis a ahorrar tantos litros, pero a la larga creo que compensa. Yo en mi vehículo, que tengo un Citroën C4, de normal estaba gastando 5,4, 5,6, haciendo el truco que voy a enseñar. Bueno, no es un truco, es una cosa que cuando te lo enseñan, porque esto alguien lo ha estudiado y luego te lo enseñan, te viene bien, porque de normal vamos acelerando y cuando llegamos a un sitio frenando, y de esa manera no es la manera más eficiente de conducir. Es decir, que tenemos que anticiparnos a las cosas. Ahora nos vamos a incorporar a la autovía, por ejemplo. Ya nos hemos incorporado y lo que hacemos es, tenemos que en el menor tiempo posible intentar llegar a la velocidad de crucero, o sea, en nuestro caso 90 o 85 que esté limitado vuestro camión o vehículo. Bueno, vehículo, si es un coche no intentéis pasar más de 120 en una autovía, ¿no? Pero el objetivo es en el menor tiempo posible llegar a la velocidad que queremos llevarlo estable. Ya sea en coche 100 kilómetros, en camión, que es este caso que estamos conduciendo, llegar a los 90 kilómetros. ¿Por qué? Porque en el momento que tardéis más tiempo en llegar a los 90, estáis consumiendo mucho más gasoil que en llegar a la curva de los 90 y llegar a la velocidad de crucero, que va a ser más eficiente, que no vas a gastar más gasoil. Ahora nos vamos a incorporar a otra autovía a las 7 porque nos teníamos que desviar. Y lo mismo, intentando llegar pronto a los 90 kilómetros. Bueno, en mi caso voy a 85 limitado a este camión. Luego, cuando estemos en una salida, vuelvo a grabar para explicar qué es lo que tenemos que hacer más o menos. Esta va a ser una explicación breve, digamos. Si alguien quiere que profundice un poco más, que no le ha quedado claro, que es lo más seguro, volveré a grabar otro vídeo intentando explicarlo de una mejor manera. Pues bien, ahora ya estamos cerca de la salida que tengo que tomar, en la que vamos a ver la manera de salir. Bueno, la manera de salir, no, la manera de actuar para ahorrar combustible, que será una vez que entramos en el carril de deceleración, ya levantar el pie y nos dejaremos caer por la inercia. Como yo ya he venido varias veces por aquí, sé que más adelante hay una curva,
siempre hay que entrar con el vehículo controlado y seguro. Tampoco hay que dejarse llevar con la inercia si no se está seguro que se va a poder pasar manteniendo la velocidad. Y yo en este momento voy vacío también, es diferente. Y detrás llevo un vehículo, un coche detrás mío. Como ven, voy a salir aquí en la salida 315. De momento venía automático, voy a quitar ya el automático para ir con el pie. Ahora dice 200 metros, la siguiente 100 metros para salir. Estoy a punto de salir ya. Bien, me acabo de meter ya en el carril de deceleración. Lo que he hecho es levantar el pie. Ahora estoy yendo por la inercia y sin tocar el freno de momento, pero porque sé que el vehículo lo llevo controlado. Y ahora toco un poquito el freno porque viene aquí una curva. Sé que he bajado la velocidad y sé que puedo pasar aquí sin peligro. He tomado bien la curva y ahora sé que viene una recta. Otra vez vuelvo a acelerar. Como ven, bueno, tenéis que fiar que he tocado muy poquito el freno, apenas. Pero ahora, por ejemplo, voy de nuevo ya a 85, que es mi velocidad de crucero. Y acá adelante viene otra curva. De momento suelto ya. Voy 5, 6, 7, 8, 9. Estoy entrando en la curva y sé que, mira, el vehículo dice, da la señal de peligro, pero sé que viene controlado. Y sé que aquí hay otra rotonda, no hace falta acelerar. Vengo a velocidad suficiente. Bueno, ahora voy a acelerar un poquito. Aunque ahora me va a tocar frenar. Mira, he circulado 800 metros solo con la inercia. Y llego aquí a la rotonda y salgo porque los vehículos otros están parados, que estaban girando los otros vehículos. Entonces me ha dado tiempo a salir. No he parado del todo y salgo otra vez. Como ven ahí, he circulado 800 metros solo con la inercia, sin tocar ya el acelerador. Ahora, por ejemplo, toca otra salida ya al polígono donde voy y también ya estoy yendo solo con la inercia. Pero aquí sé que viene una curva cerrada, tengo que frenar un poco más para entrar de manera segura. Y aquí vamos a llegar a otra rotonda. No hace falta ir acelerando hasta llegar y luego toca frenar. Entonces hay que anticiparse a las situaciones. Y aquí salgo, que voy a salir ya casi al polígono. Aquí voy a pasar por debajo de un puente de 5,33. Cuando llevamos un vehículo pesado también es muy importante irnos fijando en la altura de los puentes. Pero bueno, ese haré otro vídeo para que quede más claro. Pero así en grandes rasgos, si eres que estás recién empezando en el transporte de vehículos pesados, de camiones, siempre fíjate en la altura de los puentes.
si el puente mide menos de 4 metros, ni se te ocurra meter. 4 metros ya pasas justo, justo. Pero si tiene menos, más vale que te busques otro sitio. O pases muy despacio. Bueno, muy despacio no, porque ya no pasarás. Si a 4 metros pasas justo. Pues estoy casi llegando a mi sitio, donde voy a un taller a que le revisen el frigo, el vehículo frigorífico que llevo yo. Pues hasta aquí el vídeo. Si queréis un vídeo mejor explicado que este, me lo dejáis en los comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.